ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos, al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Y este canto dice eso. Dice, por donde yo quiera que vaya, por la escuela, en la ciudad, fuera del templo, fuera de una religión, yo te llevaré y mi amigo tú siempre serás. Hay tres dimensiones en la vida del cristiano, no sé, quizás solo en los jóvenes, tres facetas en nuestra vida. La pregunta es, ¿somos reales? Porque si alguien sabe que si somos reales o no, al final es Dios.